Bienvenidos al Seibo TV, el gusto de saludarlos. Mi nombre es Robertino Sánchez Flecha. Aquí comenzamos una nueva edición 2013. Este año, después de hace tiempo que no estábamos en la pantalla de Canal 10, para hacerte compañía y que vos te enteres de todo lo que tiene que ver con el colorido y con la parte futbolística centralmente del Club Social y Deportivo El Seibo. En un año en el que promete futbolísticamente, por supuesto, como cada año se renuevan las esperanzas, te vas a enterar de todo lo que ocurre previo a los partidos, en el entrenamiento, aquí en el Seibo TV, por supuesto. También vamos a realizar una previa con la tercera división, vamos a hacer la cobertura de las divisiones inferiores. En el primer programa tenemos la excepción de la octava división, que por cuestiones de tiempo no ingresó, pero sí va a ser parte de este programa a lo largo del año. Además vamos a hacer hincapié también en lo que es la parte institucional del club también. Bueno, hablaremos de la parte social y de los distintos tipos de servicio que el club brinda hacia la comunidad y hacia vos que sos simpatizante e hincha del Seibo. No va a faltar, por supuesto, parte de la peste celeste que está muy identificada con esta institución. Sin más palabras, ingresamos en este Seibo TV 2013. ¿Cuántas lunas que se van? Y nosotros esperando que despierte el corazón. Que parece estar quebrado, todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado, cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión y en el último suspiro. Ay, celeste, regálame un sol. Ay, celeste. Y una vez terminada la presentación formal que realizamos de El Seibo TV 2013, vamos a compartir ahora lo que ha sido una nueva fecha, en este caso la primera, de las divisiones inferiores del Seibo, que el día sábado recibieron como local a este nuevo equipo que tiene la Liga de Tres Lomas. Hacemos referencia a Atlético Quénuma. Comienza a girar la pelota en nuestro programa y en tu programa, en el Seibo TV, este resumen completo de lo que fue el sábado con resultados positivos de las divisiones inferiores. ¡Hurra! ¡Vamos! Thank you.
golazo. Sí. Cruzó la cámara. Estamos ahí. ¿Viste? ¿Viste? Voy. Aquí fueron. Ese es otro juego, loquito. ¡Dale bomba! ¡Gol! No, no se puede. ¡Contigo! ¿Lo está filmando, Darío? ¡Messi! 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 ¡Bien, Lionel! Gracias. Voy a hablar con mi amigo. ¡Otro matazo! ¡Cantalo, cantalo, cantalo! Eso es lo que quería hacer siempre vos, Pati. ¡En un gol! ¡Pegando al arco! ¡Vamos, Mario!
Juli. Informe, a las divisiones inferiores le ha ido muy bien en esta primera fecha, en la cual recibieron como local a Atlético Quénuma, equipo que se suma este año a la Liga de Tres Lomas. Bueno, y los dirigidos por Gustavo Salvá. Gustavo Salvá este año va a tomar la posta de todo lo que es fútbol en el Ceibo, como director técnico de la totalidad de las categorías. Repetimos, le ha ido muy bien a las divisiones inferiores, a la cantera que tiene el Club Social y Deportivo El Ceibo. Y a continuación tenemos más, pero vamos a compartir una breve pausa y a la vuelta quédate, porque tenemos lo mejor para presentarte. ¿Cómo arrancás el entrenamiento en la semana? Bien, con ganas. Medio complicado por la lluvia, ¿estuvieron? Complicado con la lluvia, pero a full hoy. ¿Cómo se preparan para el domingo? Y estamos con todas las ganas. Vamos a llevar los tres puntos. ¿Qué me puede decir, qué balance puede hacer de lo amistoso que han tenido hasta el momento? ¿Cómo ves a la reserva para...? Bien. La veo perfecta y vamos a ver el domingo. El domingo hay que demostrar la cancha. No hay mucho por qué pensar. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Todo bien? ¿Arrancando el entrenamiento de la semana?
Arrancando no, ya estamos en mitad de semana. Sí, bueno, pero se complicó por la lluvia, ¿no? Fin de semana. ¿Cómo están para el domingo? Sí, con muchas ganas. ¿Sí? De empezar. ¿Qué balance haces de los amistosos que han tenido, de los cuatro amistosos que han tenido? Bastante bien en general. El último por ahí estuvimos un poco fuera de lo común, pero bastante bien. Creo que estamos a punto para empezar. Eric, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Darío? ¿Todo bien? ¿Cómo están arrancando? No, la verdad, un poquito complicado por la lluvia, pero bien, con todo el ánimo, como siempre. ¿Con ganas? Con muchas ganas al día de arrancar el campeonato, así que bien arriba con los chicos. Contame antes de irte, ¿qué balance haces de los amistosos que han tenido, que han podido rescatar y cómo se preparan para el domingo, para arrancar el... La verdad, con mucho ánimo el equipo para el domingo, y los amistosos sirven para sumar y para rescatar cosas malas y cosas buenas. Chao, Darío. Luciano, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estamos un poco de fútbol. Arrancamos el domingo. ¿Entrenamiento? Sí, a full. ¿Complicado la semana estuvo con la lluvia? Estuvo complicado, pero vamos a dejar todo igual. ¿Cómo están para el domingo? Bien. Sí, también. Sí. Dale, abrazo. Corte. Si sabemos gafetear para ausentar la muerte. Porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gafetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Sabemos gafetear para ausentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor y nace nueva. Para el que viaja siempre. Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de huella. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos cafetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos cafetear para ahuyentar la muerte. Toma la voz, dame a mí. El drama es que cuando estamos todos haciendo ese movimiento, que aquel se fue y todos estamos mirando a ver qué carajo va a hacer para aquí. Marca, no pase al ataque, marca. Ey, cerrá. Federico, métete adentro. Leche, un poquito más allá, largame el enganche. Dale, se tiene, ese es el tema. Entonces, de repente, la pierde Maravillón. ¿Y si no te la marca? La inversión. Manu, ¿qué tiene que hacer? Lo llamaste, tiene que llamarlo. Si este no viene, te hace y te mete el gol a vos. Perdés el partido, porque no lo llamaste a este. Este tiene que venir y se tiene que saber. Esto va a cara a perro, muchachos. Y vos no llamás al compañero. El compañero no vino, se cagan a vos. Estás en todo uno, se ponen la camisa a vos. Escuchalo esto, porque esto es importante, que muchas veces pasa. Pasá. A ver, son cortos, ¿eh? Un full táctico, ¿ese sirve para qué? Para comer el equipo. O cuando lo encaraste a Aguilardo te cortaba. No pasaba nunca, ni. Lo pasaste una o dos veces, pero te arrancó un pedazo de remera, o te sacó la caneta. ¿Está bien? Entonces, en mitad de cancha, un full táctico. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gafetear para ahuyentar la muerte. Continuamos con el trabajo en la semana que realizaron los jugadores del Ceibo. Vamos a compartir las imágenes que pudimos tomar de lo que fue el partido de tercera división, que cayó por 2-0 con Atlético Quenuma. ¡Oh!
qué boludo, qué. ¡Vamos, Masi, viejo! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! Sí, papá. ¿Ya venía Lucio? No. ¿Qué tarde que tocó, no? ¿Qué tarde? Sí, tocó. ¡Toma! ¡Oh, Claudio! ¡Sí, está! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, chapa! ¡Vamos, gringa! ¡Vamos, loco, vamos! ¡Eh, chapa! ¡Paco! Dale Paco, dale Paco, dale Paco. Bien, Ger. Bien, viejo, bien. ¡No, Valentín! ¡Vete, Nick! Bien, Nico, vamos, vamos. Te miró, Nico. Bien, Nico, Dale, paisano. Solo, solo. Te vale, te vale, te vale.
viejo, vamos, viejo, vamos. Bien, bien, toca, toca. Epa. Antes, juez, cobralo, hermano. De esta manera compartimos la segunda pausa del Seibo TV. No te muevas de ahí que ya seguimos con más. Así regresamos y continuamos también con el Seibo TV 2013 para compartir lo que fue la previa del partido del Seibo versus Atlético Kenuma y seguidamente. Quédate porque compartimos lo que fue los 90 minutos del partido con comentarios y el análisis también de los 90 minutos que el Seibo en este primer partido ganó por 3-0. We'll be right back.
Vamos a apoyarlo entre todos, no nos fastidiemos entre nosotros, vamos a ser solidarios, viejo. Dale, empecemos una cosa, dale. Hey, empecemos hoy a transitar un camino que es lo que queremos pelear. Hoy somos locales, tenemos 3 puntos, no lo podemos perder. Vamos a defender. Vamos a hacernos sentir. Jugamos tranquilos, muchachos. Nadie nos apura. Somos todo un grupo. Acá pierde todo y ganamos todo, ¿eh? Vamos todos para adelante. We'll be right back.
Yeah.
Thank you.
No, creo que el primer tiempo nos dimos cuenta que en el segundo teníamos que salir a ser un poquito más agresivos. Teníamos por ahí el control del partido, pero le habíamos entregado la pelota a ellos. Y bueno, y en el segundo tiempo creo que fuimos más contundentes, más agresivos. Nos dimos cuenta que teníamos que jugarle diferente y por eso conseguimos el gol. ¿Estuvieron más arriba? Seguro. Sacamos un poquito el equipo más arriba y las situaciones que tuvimos las concretamos. Entonces, por ahí después pudimos manejar el partido a nuestro criterio. Bueno, Alejandro, para el Seibo TV es un exitazo que hayas hecho un partido como hiciste después de estar lesionado y haber empezado otra vez para adelante. Y bueno, eso quizás después los cuatro goles. Sí, la verdad que hoy para mí es gratificante el poder vestirme de vuelta la camiseta del Seibo. Me han tratado bárbaro, de maravilla. Así que bueno, espero devolverle domingo a domingo. El domingo que viene. El domingo, porque para mí es más allá que un clásico, el domingo a domingo poder devolverle todo el cariño y en realidad la buena onda de Metina cuando llego acá y me brindan todo para poder jugar de esta manera y ojalá pueda rendir todos los domingos. Sí, la verdad que se esperó este momento, 2 meses trabajando para esto, así que muy contento por el triunfo. Y aparte de la responsabilidad de jugar en primera y hacer el partido que hiciste. Sí, la verdad que muy contento. Bien, la verdad que bueno, contento que se juega en la primera fecha, así que bueno, feliz por todos los muchachos porque sé que han hecho un gran esfuerzo, todos, algunos que quedaron afuera, aquellos que jugaron en tercera, algunos que fueron al banco hoy, los que jugaron de arranque, todos han hecho un esfuerzo bárbaro para poder tener los 3 puntos en casa y cuando se gana de esta manera uno le pone contento porque la tranquilidad para la semana para laburar y bueno, pero es un pequeño escalón, hay que seguir trabajando con humildad, esto es muy largo, así que bueno, con los pies sobre la tierra, entrenando y bueno, festejando el triunfo, pero pensando ya en lo que viene, ¿no? Gustavo, el primer tiempo bastante difícil fue el primer tiempo. Estábamos medio lejos de coordinar alguna jugada porque perdíamos la pelota en el medio. ¿Qué le dijiste en el entretiempo para que el equipo fuera otro equipo completamente el segundo? Bueno, prácticamente hicimos mucho hincapié en el tema de que por ahí estamos los dos doble 5, estábamos un poquito retrasados, entonces recibían con un poquito de libertad a la gente del medio, en el caso del Pampa y el otro chico, el Pampa se soltaba muy bien, entonces quedábamos en la inferioridad numérica del medio para atrás. Entonces lo que tratamos de hacer es apretarlo un poquito más en el medio, no darle tanto espacio y después contragolpearlo con los dos de afuera y con el doble enganche que teníamos. Costó, esto creo que va a pasar, de que van a costar los partidos, pero lo importante es no perder la calma. El equipo desde el fondo hizo las cosas que tenía que hacer. Creo que ya no nos olvidemos de que este equipo no pudo trabajar en la semana por el tema de la lluvia, no pudimos hacer mucho táctico. Entonces, creo que hubo muchas cosas teóricas y que se acomodaron. Entonces, la verdad que han hecho un trabajo bárbaro. Así que, bueno, muy contento. Yo después del primer gol dije que el Seibo iba a ser el segundo gol porque se estaba pronosticando para que el Seibo fuera llegando más fácil al arco contrario. Sí, la verdad que yo te digo, son partidos. Lo importante es que no se perdió la paciencia. Que los primeros minutos el equipo hasta que se suelta, el nerviosismo, el primer partido en casa. Ya digo, después cuando llegó el primer gol es como que empezamos a confiar un poquito más en nosotros. Obviamente el jugador se siente un poquito más cómodo. Le empezamos a encontrar un poquito más la vuelta. Y a partir de ahí, al venir el segundo gol, ya uno se siente un poquito más conforme y ya más tranquilo. Sí, la verdad que sí. Fue un partido muy difícil. Ellos, el primer tiempo, hicieron un desgaste físico importante y bueno. Dijimos acá dentro del vestuario que el segundo tiempo era nuestro, que teníamos que hacer el desgaste físico nosotros y bueno, creo que entendimos lo que lo planteó Gustavo y bueno, de ahí salimos a buscar el partido, se abrió con un gol de Franco y bueno, después fuimos minuto a minuto y bueno, después vino el gol de Ali y bueno, después creo que ya ellos estaban jugados en ataque y bueno, a lo último vino el último gol y bueno, gol. Sí, la verdad que sí, es importante porque... ¿Lo viste el agujero para pegarle? Sí, no, gambetí el defensor y bueno, cuando la corrió un poquito, lo único que tenía en vista era el arco y bueno, le pegué fuerte y bueno, por suerte entró. Bueno, che, felicitaciones Federico y que sigamos en la misma racha, ¿eh? Ojalá que sigamos en la misma racha. El domingo tenemos un partido muy importante y bueno, estamos en racha nuestra y tenemos que sumar con... Así llegamos al final de este primer programa del Seibo TV. Muchas gracias por habernos hecho compañía. Esperamos que te haya gustado. Y si te sentiste bien en el primero, no te quiero contar lo que va a ser el segundo programa del Seibo TV, que tenemos todas las imágenes y el más completo informe de lo que va a ser el clásico de toda la vida del Seibo. El Seibo se va a ver las caras contra Social y Deportivo Garré, nada menos el próximo fin de semana. No va a haber detalles que te pierdas por las cámaras de El Seibo TV, aquí por la pantalla de Canal 10.
No te pierdas la repetición de este primer programa mañana a partir del término, bien digo, de Actualidad 10 Noticias. Un gusto, mi nombre es Robertino Sánchez Flecha. Nos reencontramos el próximo martes a partir de las 22 horas. Lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue.